Cada vegada són més les persones que opten per llogar caravanes per fer les seues vacances. Els que tenen mascotes s'interessen per la normativa existent i pel tipus de caravana que millor s'adapta per a viatjar. De fet, hi ha un públic caravanista molt fidel a viatjar amb la seua mascota. Jo i mi mujer venem aquí perquè tenem tres perros i mi mujer l'hotel no quiere hotel. Si vas con un perro, como es mi caso, pues te permite el poder ir a sitios donde el perro puede estar. Incluso te permite, si quieres visitar algún monumento, pues puedes dejar al perro en la autocaravana con una cámara que tenemos y le tienes controlado con el aire y puede estar allí pues una hora mientras tú haces la visita correspondiente. Esto no te lo da un hotel, que no puedes dejar al perro en la habitación o en un restaurante. Que aquí va, disfruta, está a su rollo, aquí tiene su agua, se mete ahí, se pega un chapuzón y es otro nivel de vida. Es mucho diferente ya que estás en un hotel, que estás más encerrado. No obstant, s'han de tenir presents un seguit de requisits per evitar problemes en el trajecte, sobretot si es va a l'estranger. En primer lloc, cal recordar que la llei obliga a utilitzar un cinturó especial homologat de subjecció al vehicle o un arnès especial que s'enganxi al terra. També cal disposar del passaport europeu per a gossos, la documentació de l'animal, la cartilla veterinària i un control de desparasitació. Hi ha l'opció de subscriure una assegurança de viatge per a mascotes.